Tres parques de la ciudad capital colombiana, Bogotá, son punto de reunión para disfrutar los partidos de fútbol del Mundial Rusia 2018. El público estalló en júbilo cuando empató su equipo ante Japón y soñó con llevarse el triunfo. Sin embargo, el partido terminó con una derrota 2-1 a favor de los japoneses y las esperanzas quedan para los siguientes cotejos. Tenemos muchas expectativas de llegar hasta las finales. Vamos a ver, paso a paso, con ganas, con berraquera. No importó el frío. A las 7 de la mañana, los habitantes de la capital se reunieron para darle fuerza a su selección. Con el resultado, Colombia, que forma parte del Grupo H, quedó en la última posición del grupo junto con la selección de Polonia, que más tarde perdió 2-1 frente al combinado de Senegal. Pues estuvo un poquito difícil. Colombia los está dejando llegar mucho, pero no se ha perdido nada. Todavía quedan dos partidos, yo sé que los vamos a ganar. Vamos con todo a Colombia. Los aficionados justificaron la derrota con expulsión temprana en el partido del mediocampista Carlos Sánchez, tras una mano intencional cometida en el área del portero. Lo vi bien el primer tiempo, lo vi animado, lo vi con ganas, a pesar de que éramos 10 en los dos, las ganas de ganar el partido, pero lastimosamente al final el físico ya no dio y pues tener uno menos siempre afecta mucho un partido. El futuro lo veo bien, si juegan con la misma intensidad que jugaron el primer tiempo pueden hacer mucho daño y pues que haya más precisión y no cometan tantos errores. Con un equipo muy similar al que participó en Brasil 2014 y de la mano del argentino José Pekerman, la selección espera superar lo logrado en ese Mundial, cuando alcanzó los cuartos de final. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.